a otro de nuestros juegos musicales. Hoy vamos a hacer, más que cantar, vamos a hacer una historia con las partes de nuestra cara. Va a ser un juego muy divertido para los niños, muy enriquecedor y que les va a ayudar a desarrollar su lenguaje y su expresión, fundamentales para el proceso musical. Hacer música no es todo el tiempo estar trabajando con sonidos. Hacer música es desarrollar una serie de habilidades para que tengamos un aprestamiento adecuado y lleguemos a interpretar de forma coherente y tranquila. Lo más lindo es llegar a hacer que los niños canten y toquen de forma divertida a través de un proceso natural. Por eso es que se hacen todo este tipo de ejercicios de introducción y que ponen en contexto al niño para interpretar cualquier pieza musical. Esto se llama La Casita. Es de un grupo que se llama Risas de mi Tierra, que hace todo, ha hecho todo un estudio en torno a los procesos musicales de los niños y este me parece muy lindo. Es una historia muy bonita. Bien. Yo tengo una casita, Blue, que tiene dos jardines, Blue, y dos ventanas, que se abren, Blue, y se cierran, Blue, y se vuelven a abrir, Blue. Toco el timbre, tin, tun, se abre la puerta, Blue. Sale una señora, ¡bluf!, que es muy charlatana y es muy curiosa. Mira para un lado, ¡bluf!, mira para el otro, ¡bluf!, mira para arriba, ¡bluf!, mira para abajo, ¡bluf!, y se mete para adentro. ¡Bluf! Con este ejercicio estamos haciendo conciencia de las partes de nuestro cuerpo, estamos jugando, nos estamos divirtiendo y uno de los ejercicios principales del ejercicio es el movimiento de la lengua. Lengua para un lado, lengua para el otro, lengua para arriba y lengua para abajo. Podemos repetir varias veces ese fragmento antes de cantar o antes de que el niño de pronto en el colegio tenga que hacer una exposición o tenga que preparar algo en donde deba hablar mucho tiempo. El ejercicio de la lengua es primordial. Espero que les haya gustado, que se diviertan haciéndolo en casa, que haya una persona que nos cuente la historia y que el niño sea quien haga los movimientos. Pues estoy sola y me correspondía contar la historia y hacer los movimientos al tiempo, pero el objetivo es que el niño tenga quien le cuente la historia. ¿Listo? Voy a hacerlo sin los movimientos en este momento para que ustedes tengan el audio de la historia. Bien. Yo tengo una casita, ¿no?, que tiene dos jardines, ¡blu!, y dos ventanas que se abren, ¡blu!, y se cierran, ¡blu!, y se vuelven a abrir, ¡blu!. Toco el timbre, ¡tin-tun!, se abre la puerta, ¡blu!, sale una señora que es muy charlatana y es muy curiosa. Mira para un lado, mira para el otro, mira para arriba, mira para abajo y se mete para adentro. Espero les guste muchísimo, se diviertan haciéndolo en familia. Un abrazo, espero que se encuentren muy bien en sus casas y nos vemos en la próxima clase.